September 2013, a Dominican court verdict created a quarter of a million stateless people. What was their crime? Todas esas personas no violaron ninguna ley. Fue el ejército dominicano que traía esos cortadores de caña, lo empleaba una institución estatal, no lo devolvía a Haití. Hasta la reforma constitucional del 2010, todo el mundo admitía que eran dominicanos. When the Dominican government abandoned the sugarcane business, these people became undesirable. Yo soy negro y me siento bien siendo negro. También me siento bien siendo hijo de haitiano. Por algo que quede claro, yo nací aquí en República Dominicana y uno es de donde uno nace. Yo soy dominicano. Yo vine aquí chiquito, ningún gobierno no puede decirme que no tiene derecho de tiempo tuyo, no puede ser que yo tenga, no tengo seguro. In the meantime, the population and the media found themselves divided. Ocurrió en la sección Los Rieles de Sabana Rey de la Vega, comunidad que decidió sacar a todos los haitianos. Porque hemos pasado por varias revoluciones defendiendo el país y así vamos a seguir defendiéndolo con sangre y con fuego. Instead of controlling the migration at the border, they prefer to attack a minority born on Dominican soil. Why? Deja entender cómo hay esta necesidad de encontrar un enemigo, de encontrar un mal para oponerse. Aquí hace muchos años que hay un gran negocio de tráfico humano en la frontera de inmigrantes haitianos. ¿Pero por qué prefieren haitianos? Porque es una mano de obra cautiva, barata, incondicional, sin capacidad de reclamar. Hoy día, la élite que controla el poder, el partido de gobierno, es tan rico como cualquier multimillonario dominicano. Pero la derecha nacionalista sí tiene un discurso que pretende unificar el país. Aquí se da el fenómeno de que varios de los principales periódicos asumen las posiciones ultranacionalistas. ¿Por qué razones? Por razones políticas. El antihaitianismo une muchas voluntades en el país. The story I'm going to tell you is affecting too many of us. This is the story of my compatriots who were forced, like me, to leave our homeland, our hills, to follow the promise of a new tomorrow.